hermosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Les saludo en otro videito más y les doy la cordial bienvenida a el tour o el recorrido a la casa que estaremos rentando en estas vacaciones aquí en Miami, Florida. Así que pónganse cómodos para que puedan ver este video hasta el final y ojalá que les guste. Vean, de este lado o aquí tenemos la entrada de esta casa que está preciosa. El jardín de enfrente está muy bonito. Nos gustó muchísimo. Aunque la casa se ve bien pequeña de la parte de enfrente, ya les estaré mostrando todo lo que hay por dentro, que la verdad está preciosa, preciosa. Vean, aquí cuenta con dos sillones para que, no sé, para relajarnos por la noche, estar aquí sentaditos. Está el clima muy bonito por ahora en estos días. Esta casa está bien cuidada, tiene bastantes cámaras de vigilancia y pues es un punto a favor también de esta casita. De este lado tiene unas palmeras preciosas, se ve muy tranquilo. Me gusta porque se siente mucha paz y se puede escuchar el cantar de los pajaritos. Aquí tenemos la puerta principal, así que vamos a entrar y vamos a mostrarles todo, todo, todo. Al abrir la puerta, pues vean nada más, mis hermosas, así es como se ve la entrada de esta casa. Los colores están muy bonitos. Lo que más me ha gustado de esta casita es que tiene mucha luz, muchas ventanas y hace que se vea más clarito todo. Este espejo que ven aquí también me encantó, se ve muy bonito en esa parte. Pero bueno, ustedes van a poder conocer la cocina, los baños, las recámaras, la alberca. En el fondo pueden ver ya a la familia disfrutando del clima, así que los voy a dejar a ustedes para que disfruten de este house tour, de este recorrido por toda la casa. Precioso, muy, muy bonito, elegante. Vean. Está de la entrada principal, se encuentran dos cuartos. Vean, aquí está uno que están pequeños, los cuartos están pequeños, pero me gustan, están cómodos, están elegantes, están bonitos. Y vean nada más el espejo que tiene ahí. Este es el closet, pero pues sí, es un closet, pero pues nos sirve como espejo. Vean, vean, vean. Dreaming, dreaming. Are we dreaming?
cuarto. El máster me parece que está de aquel lado, pasando la sala y pasando el comedor, así que vamos a buscarlo. Y bueno, familia, pues aquí está la entrada al cuarto principal o al cuarto máster. Prendamos la luz para que se vea mucho mejor. Es una recámara muy bonita, pero como les dije anteriormente, todas las recámaras son del mismo tamaño. De hecho, las camas también, todas son en talla queen. Sí me hubiera gustado una más grande, pero igual forma se ve muy bonito, muy cómodo, muy acogedor. Es una recámara completa porque tiene baño incluido, mis hermosas. No tenemos que salir fuera de la recámara para utilizar un baño porque aquí está adentro. Algo que también me gustó de todas las recámaras, mis hermosas, es que cuentan con ese espejo enorme que la verdad me va a servir mucho para alistarme, para arreglarme y para asegurarme que todo quede en su lugar. Y el closet, que también tiene mucho espacio, la verdad que está muy muy bien. Ahora les voy a enseñar el baño principal para que lo conozcan. Sala que está preciosa con una vista muy linda, y pasamos a la cocina, una parte importante. Ya saben que aunque vengamos por 4 o 5 días, tiene que ser importante la cocina para nosotras. Aquí tiene esta barrita que está preciosa, vean qué bonita, sus bancos bien bonitos, sencillos pero elegantes, preciosos. Aquí, vean nada más. La parte de afuera, aquí está la puerta que nos lleva a la parte de afuera. Vamos a ver qué tanto podemos encontrar. Como ya se dieron cuenta, familia hermosa, esta casa tiene un patio precioso, cuenta con un porche muy bonito, muy arregladito. Me encantó también la parte de afuera. Esta mesa de billar, que más tarde a ver si le damos uso, me parece que así se llama, no estoy segura, pero vamos a ver qué tal. De este lado, un comedor muy bonito también para poder estar aquí afuera. Do
Y bueno, familia hermosa, pues con esta imagen, con este pequeño video al final, les digo adiós. Muchas gracias por ver, gracias por estar aquí presentes, dándome su apoyo y su cariño. Espero que este video les haya gustado. Vean, así es como vamos a disfrutar todos estos días de esta preciosa alberca. Cuídense mucho, que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Y si Dios quiere, ya saben que nos estaremos viendo en los próximos videos. Bye.